Ah, Mili ya saludó por mí. Ya me ganó. Hola, hola, hola. Hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. Está haciendo un calor impresionante. Y hoy detrás de cámaras, ahí van a decir que tiene que ver que usted sea Ale, está haciendo un calor impresionante. Y detrás de cámaras está doña Claudia, que va a saludarlos y va a leer sus mensajes. Hola. Ahí ya las saludó. Bueno, bienvenidos todos a este live. Hoy no traigo FOMI. Hoy vamos a marcar. ¿Qué vamos a marcar? Letras. No. Números. No. Hoy vamos a dibujar. Felicitaciones, felices vacaciones para todas las mamás que sus retoños salieron a vacaciones por 8 días. El mío salió. O sea que la próxima semana vamos a ver a Benjamín acá en los lives y todo. O sea, vamos a estar súper acompañados, ya saben. Bueno, vamos a compartir este live para que mucha gente aprenda. Estamos en la onda Navidad porque ustedes lo pidieron, pero no todos los videos van a ser de Navidad. Pero hoy seguimos en la onda Navidad para que vayan marcando las cosas, para que se vayan preparando eso como primero. Como segundo, mañana a las 4 de la tarde tenemos un taller virtual de letras cortadas en icopor y Esa decoradas. misma no se la hemos Listo. comprado. Entonces. Ay, me dijeron achicopalada, pero me han dicho cosas. Pero esa palabra achicopalada está Me han chévere. dicho cosas, pero ni una buena. Termina, estabas ojerosa, estás achicopalada, estás. No, ya voy a llorar. Voy a poner una máscara de lucha libre para presentar los lives. Bueno, miren, mañana a las 4 de la tarde tenemos un taller de letras en icopor y decoradas. Les voy a enseñar de pronto, ni siquiera no solo los que ustedes están viendo acá. En medio del taller y en medio de todo van surgiendo muchas ideas y les enseña mucho. De todas maneras, la otra cosa es que como ustedes preguntan y preguntan y preguntan en medio del taller, uno respondiéndole les enseña muchísimos trucos y muchísimos tips. ¿Cuánto vale ese taller? Vale 30 mil pesos. Si están fuera de Colombia, en otro país, pagan por PayPal. Si están en Colombia, tenemos todos los métodos de pago. A ver, yo me estoy estas dos. Entonces, para que no se lo vayan a perder, gracias Mari. Es mañana a las 4 de la tarde. Es en un grupo privado en Facebook. Estamos en inscripciones. ¿Hasta cuándo estamos en inscripciones? Hasta mañana, faltando 5 minutos para las 4. Ya de ahí no puedo hacer más inscripciones. No se lo vayan a perder, que ese taller es, pues la verdad, estar muy bueno. Y ustedes vieron que publicamos el cortador de icopor. Les vamos a enseñar a manejar eso. Ale, pero es que yo tengo uno mío. Pues fíjese a ver si el suyo funciona igual al que le voy a mostrar mañana. Ah, yo quiero el taller y quiero el cortador. No se preocupen porque el taller es mañana, pero ustedes empiezan a trabajar después de que lo vean listo. Entonces, porque hay varios que ya están en el taller y mandaron a comprar el cortador. No les va a llegar para mañana, pero es que igual mañana no trabajan. Listo. Listo, 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 listo. listo. Vamos a comenzar. Vea pues, vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a dibujar. Hoy, para que no se nos termine la semana cambiando de tema, estamos en la onda navideña. Vamos a dibujar a... Merry Christmas. A ver, fijémonos acá. Fíjate que como llega retrasada la imagen, tengo todavía el brazo atravesado yo. Yo creo que ahí, ok. Sí, yo creo que ahí para que se pueda visualizar. Entonces, vamos a dibujar a Papá Noel la carita. Les voy a enseñar el paso número uno, paso número dos, primero en la hoja y después, como a mí me gusta que ustedes aprendan, entonces no solo les voy a decir, ay, vaya y lo dibujan en lo que quieran. No, lo vamos a dibujar en una casa y en una caja y le vamos a poner color para que vean cómo es el asunto. ¿Entendido? No, pero qué gente para sufrir. Es que es por un lado, con un ojo estoy en clase y con el otro con Ay, María ustedes. Carey. Que saludemos a las nuevonas. Claro, hay que saludar a los nuevones y a las nuevonas. Te quedó tan rico. Bueno, entonces vamos a comenzar. Dibujar esta cabecita de Santa no es más fácil porque es imposible.
¿Qué van a hacer ustedes? Pues es mi recomendación. Recuerden, por favor, yo no los mando, yo no les digo tienen que, ni les ordeno, ni me creo Hitler. Yo simplemente les hago recomendaciones. Listo, entonces. Ay, hacía días que no había hecho eso. La recomendación que les hago es que lo hagan a lápiz para que vayan borrando. Cuando ya le agarren muchísima práctica, ya ahí sí lo van a dibujar en determinadas partes, pues ahí se mandan de una vez con los marcadores. Pero yo, mientras aprendo, si no lo sé hacer, empiezo con lápiz. Listo, vamos a comenzar. Lo primero que hacemos cuando vamos a dibujar a Papá Noel, a ver, ¿quién me dice qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que se dibuja si yo voy a dibujar a Papá Noel? El gorro, la barba. ¿Qué es lo primero que se dibuja? Primero. Les voy a poner paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Ya, no se les olvide compartir este video. ¿Qué es lo primero que se dibuja? No se les olvide. A ver, Jessica Ledesma dice la barba. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién le atina. Mamá, ¿quién le atina? Ana también dice que la barba. Pues yo diría que... Rosa dice la carita, Joana dice la cabeza. Que la barriga. Si solo le vamos a hacer la cabeza, la carita. Pues solo vamos a hacer, no le vamos a hacer el cuerpecito. No le vamos a hacer el cuerpo. Chicos, lo primero que se dibuja es la nariz. ¿Cómo es la nariz? La voy a hacer ovalada. Ahora les volteo esa hoja y le toman la foto. La voy a hacer ovalada. Listo, les voy a poner paso a paso. Segundo, le voy a hacer no la barba, sino el bigote. Vea, les quiero decir algo. Yo últimamente he estado mucho con este sonsonete y les pido perdón de antemano, pero es que empiezan, ¿por qué se lo hizo redondo? Yo se lo hago en punta. Ustedes lo hacen a su estilo, a su manera, con su creatividad. Yo con todo mi amor les enseño al estilito mío y ya ustedes lo van a modificar y ya ustedes hacen la magia. ¿Listo? Vamos a seguir. El paso 2 es el bigote. Pilas. Que no se les olvide que es con lápiz y pueden primero. Bigote. Yo lo voy a hacer así, con estas moritas, como si fueran nubecitas. Listo. Entonces, el bigote es lo número 2. Ahora vamos con el número 3. Entonces, ustedes supuestamente están trabajando esto con lápiz. Ustedes acá ya tienen que saber como para dónde vamos a ir. Dice, ¿hasta dónde me quiero? Esto no es un lápiz, pero yo necesito más o menos guiarme, que ustedes me entiendan. ¿Hasta dónde voy a bajar con la, que los ojos, que la nariz? Ellos insisten. ¿Hasta dónde voy a traer mi barba? Si yo hago la barba acá muy chiquitica, a mí, les voy a decir mi nombre completo para que se burlen. A mí, Ani Alejandra Alzate Tejada, no me gusta. A mí, pero es que es a mí. Si ustedes la quieren hacer chatica, 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 a ustedes sí les gusta. A mí me gusta más larguita. Entonces yo ya sé que me guío acá. Y tampoco la quiero hacer flaquita, la quiero hacer grande, voluminosa. Listo. Entonces vamos a hacerle. Empiezo. ¿De dónde voy a salir con la barba? No voy a salir ya encima de la nariz, o sea, no voy a venir a tirarme desde acá arriba. ¿Por qué? Porque se va a ver feo, porque lo que sobresale en la carita que ahora le vamos a hacer es solo la nariz y los dos punticos de los ojos. Vamos a tratar de tirar acá a los lados. Ustedes van a hacer esto con lápiz por si se equivocan. Listo, la barba es el paso número 3. Bien, popocha, así es que me gusta a mí. Yo soy exagerada para todos. Ay, María. Sí, Mili, tiene usted toda la razón. O sea, yo jamás había visto. Mili, y si le saca tan puntas, es de brillo y puede brillar ollas. Que Mili fuera tan certera en lo que está diciendo. Que si es una esponja. Bueno,
Vamos con el paso número 4. Número 4. Resulta que la carita ni siquiera hay que hacérsela, se hace solita haciendo el paso número 4. ¿Cuál es el paso número 4? El borde del gorrito. Entonces, no voy a venir por acá a los lados porque me va a quedar para donde va el gorro con él. Ni lo voy a empezar acá de la naricita porque es imposible. O sea, vamos a buscar un punto intermedio. Vengo acá del bigote, calculo en mi mente, en mi imaginación, de qué tamaño quiero la carita y hago este arco. Ahí está la cara. Pero como yo no estoy dibujando la cara, ¿qué es lo que estoy dibujando yo? Estoy haciendo el número 4, que es el bordecito del gorrito. Miren que yo acá dejé un espaciecito, pues no lo acerqué del todo, porque aquí le voy a hacer la curvita. Oiga lo que dice Pili, que siempre sale anuncio de cerveza en nuestros videos. Ay, Pili, eso está muy raro, eso serán señales del destino, diga a ver si vamos. Este es el paso número 4. ¿Cómo vamos? Oiga, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Sí, ustedes lo dibujaban así o lo dibujaban diferente? Oiga, ¿o ustedes se preguntaban ver, cómo? Yo tengo hasta pena de ver este video. ¿Por qué? Porque yo hacía cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿qué le falta? El gorrito, el paso número 5. El gorro lo pueden dibujar, lo estoy haciendo como con lapicerito, hacia arriba, hacia un lado, quebradito, quebradito y quebradito acá abajo, como ustedes quieran. O sea, ustedes ya definen qué horma le quieren dar al gorro. Cuando estén dibujando el gorro, no se lo tiren desde acá abajo, chicos. Es que si supe. Vea, yo no sé si estamos riendo de lo mismo. Que si, vea, preguntan que si nosotros contratamos ambulancia para los live por si nos vamos a desmayar. Estamos en una vía muy, muy, muy transitada y es una glorieta. Y allí arribita hay una clínica, para allá hay otra, por todos lados hay. Entonces nos tocan siempre las ambulancias. ¿Listo? Entonces, no vamos a empezar el gorro desde por acá abajo a darle esta vuelta. No se ve bonito, ni tampoco por acá chiquilín. Van a buscar linda el punto intermedio donde lo van a hacer. Y simplemente después los ojitos. El gorro es el último paso. Ahora, necesito que me digan si me hice entender hasta ahí, si usted lo dibujaban así, ta ta ta, tututun, chin chin chin, chan chan. Pero sí está muy fácil y muy bonito. O sea, la verdad que el que ya no aprenda a ser Papá Noel, pues, o el que le quede feo un Papá Noel después de haber hecho esto, ya sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo no los voy a dejar así como vayan y dibújenlo donde Dios les ayude. Y píntenlo como Dios les ayude. Yo tampoco soy tan cruel. Vamos a hacerlo acá. ¿Listo? ¿O no lo hacemos en la caja? ¿No quieren, claro, que lo pasemos? Claro. Yo soy la defensora número uno de que lo hagamos en la caja. Si quieren, no lo pasamos. Ustedes me dicen y no lo hacemos. Porque como yo soy así tan dócil y tan obediente. ¡Listo! Vamos a darle al asunto. Ah, que lo están haciendo con nosotros. Entonces, ¿qué pasa ya para pasarlo con colores en una caja? Si ustedes van a marcar una caja de craft, un material seco, áspero, un material poroso, lo pueden dibujar como está acá y simplemente pintar acá. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos materiales? Ay, no, pero pues. Ay, casi me muero, yo soy así, infartona. ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo voy a trabajar en este material seco, simplemente puedo dibujar y pinto. Lo dibujo normal y lo pinto normal. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes lo vayan a trabajar en un material liso,
brillante, grasoso, no pueden hacer el mismo proceso. Recomendación es que no lo bordeen primero, sino que de una vez lo vayan trabajando con los colores. ¿Me hago entender? Vamos a hacerlo. Directo al grano, pues, o sea, lo que fue. Dice Aida que en foamy podemos guardar este y hacerlo en foamy para que vean lo fácil que es. Este que está acá dibujado. O sea, por ejemplo, este ya es un molde. Esto es un molde. No solo así se dibuja, sino que esto es un molde. ¿Listo? Ya te pregunto, no te digo, este tip que acabaste de dar para las... en el material seco. Sí. Me encantó porque ustedes tienen que tener en cuenta eso al cobrar. Porque un material seco les absorbe mucho, mucho. Se les gasta más los marcadores. No, claro. Pueden cobrar lo mismo, chicos. No pueden cobrar lo mismo. Lo primero que voy a hacer es la naricita. ¿Por qué? Paso uno. ¿Cómo la vieron? No tienen pierde, pues, a no ser que usted viva en el mundo al revés y vayan 5, 4, 3, 2, 1, uno nunca sabe. No. Voy a dejar espacio para mi barba y ahora acá, esquina, centro, como quien quiere la cosa y quien no, como quien soy exagerada y lo hago del tamaño completo, como quien soy dramática y se me acaba el marcador y lo hago minúsculo. O sea, ustedes acá es donde deciden qué tan grande lo van a hacer. Yo puedo dar mi opinión. A ver, háblelo ahora o callar para en siempre. En una esquina para en otra poner el molde. Perfecto, entonces lo voy a hacer en esta esquina. Le ponemos el Feliz Navidad y le ponemos el moño. Listo, pues. Listo. Dependiendo del tamaño de la nariz, no, antes yo me corrí porque está muy corrido para acá. Yo le hice, es que yo acá se ve. Ah, bueno. Fíjate, a ver, espérate. Pues yo acá lo estoy viendo. De acá es que. Acá, ahora sí, espérate, a ver. Dependiendo del tamaño que hagan la nariz, se les va el Papá Noel. Si hacen la nariz enorme, les toca hacer todo proporcional. ¿Entendido? Ah, ya entendí, sí. Uy, no, yo sí estaba muy perdida hoy. Pues no, listo la nariz, sí, eso iba a decir yo. Raro es que se encuentre. ¿Dónde la encontramos? Listo. ¿Qué estoy usando? Marcadores de vinilo, poster marker. En este momento estoy usando el número 4. Para hacer todo este proceso, el número 4. Esto se seca muy rápido, igual es un material muy liso, entonces tenemos que esperar a que se seque un poquito para poderle dar el otro, porque si yo mezclo esto, me queda rosada la barba. Si se me toca esta punta blanca con esto, me queda la barba rosada, entonces sería ya otra cosa. Lo mandamos por un desfile. Vea, muchísimas gracias por este mensaje que acabaron de decir, que describes que con ustedes cualquiera aprende. Gracias, Gloria. Esa es la idea. Chicos, sí se ve, ¿cierto que sí se ve? Sí, sí se ve. Bueno, paso número 2. ¿Qué dice? Para todos los que están preguntando, ya les dije, mañana este mismo lo hacemos en foamy. ¿Listo? Listo. Este mismo lo hacemos en foamy. Paso número 2, tengo el bigote. ¿Listo? Listo. Empiezo. Como la nariz no se ha secado, entonces voy a hacerle lejitos. Lejitos, vean. El marcador se llama marcador de vinilo poster marker. Y lo que Ani tiene en los dedos es protección, porque como nos toca trabajar tanto cortando, entonces nos protegemos los dedos así. Estoy haciéndole lo más cerquita que me dé sin que se toquen porque está húmedo. ¡Listo! Y voy a remarcar bien el bigote. ¿Cómo vamos? Muy bien. Paso número 3. Que acá es donde empieza Cristo a padecer. Es más fácil hacerlo en esta caja que hacerlo acá, porque ahí si le queda uno en negro, sin haber hecho el borrador, le queda uno torcido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, sería un Papá Noel que lo está venteando y la barba se le está corriendo. Puede ser que el viento lo lleve así como a mí. Lo que el viento se llevó. Milena, entendido. Para Milena Martínez voy a dar una respuesta. Para Milena y todas, miren,
La verdad es que ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de solicitudes de trabajos que nos llegan. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos para que hagamos, pues, acá en los para videos. Para que hagamos cositas en los videos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tratamos de darle gusto, de a, darle todos. Gusto a todos. Entonces, vamos como sacando cositas. Este ya número 6. Pero yo, por ejemplo, yo soy de las tuyas. Yo creo que aquí deberíamos de tener muchos muñequitos de Plaza César. ¡Ay, Cristo! Acá cambié de marcador porque el relleno es mucho más grande. Me le lancé al número, a la punta número 6 de marcador de vinilo, poster marker. ¿Listo? Están preguntando que cómo se diferencian la barba y el bigote. Todo con calma. ¿Sí? Muy bien. Respuesta clara. Muy bien. Vamos entonces para el paso. Vamos para el paso. Vea, mañana taller de letras cortadas en icopor y decoradas. Vale 30 mil pesos. No se lo vayan a perder. Paso número 4. El gorrito. El borde. Señora. El gorrito. El borde del gorrito. Muy bien. Miren, les voy a explicar una cosa. A nosotros por la página, créanme que es mucho más fácil contestarles por WhatsApp. La recomendación que les hacemos es que se dirijan a nosotros directamente. Miren lo que estoy haciendo. ¿Qué le estoy haciendo? Como unos arabescos. Como unos espirales. Para que se vea que es como crespito. Ah, sí se ve. ¿Sí se ve? Se ve, muy lindo. Pues yo no pensaría que no, vea usted. Vea usted. Vea usted lo que aprende uno un viernes. Pilas acá. Apoyando la mano. Pilas que vea. Se dañan, cada rato que ustedes me ven con la mano así, cuando me van así, digan, ay, pobrecita, que dañó. Listo. No sabía yo que hubiera viernes. Ahora, vamos a darle con toda. Paso número 4, el borde del gorrito. Niñas, los distribuidores no tienen el cortador de icopor, ese sí tiene que ser directamente con nosotros, ¿no es cierto, Ana? Sí, señora. Listo, el borde del gorrito. ¿Cómo vamos? Muy lindo. Increíble. Yo estoy anonadada. Ahora viene mi fila una torre de cajas. Ay, mira, para que, como ay, en todos mira, los videos, me termina y me vas a hacer lo que hiciste. Pues con tal de que no me pida lo que yo voy a hacer mañana. Obvio que sí. Bueno. Mañana 4 de la tarde, taller virtual, 30 mil pesos, no se lo pierdan. Bueno. Janet Díaz, más 57. El signo más y el 57. Ahora, yo no tengo un marcador color piel. Madre, ¿usted sí? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? No, sáquelo, hágalo. Tan inteligente. Hágalo. Yo no tengo un marcador color piel. Entonces, acá es donde pueden aplicar combinación de colores. Para hacerlo o muy rosado o muy amarillento. Lo pueden hacer, si lo quieren hacer rosado, lo tiran rojo con blanco. O si lo quieren hacer más amarillento, lo tiran amarillo con blanco. ¿Qué voy a hacer yo acá? Voy a empezar a jugar, vean. Hundí la punta para que me salga. Ah, pero es que este marcador casi no me gusta. Yo lo tiraría de una vez, eso. Es que este marcador pinta tan rayadito. Oiga, lo que escucharon lo que ella está diciendo. No le gusta ese marcador porque pinta rayado. A ese nivel tienen que saber ustedes conocer lo productos. Que tienen, sí, señora. Ay, no, este marcador queda así. Ay, no, me encanta este porque es. Ay, no, este no me gusta porque cuando dice que es rosa y mentiras que queda como naranjado. Andrea dice que naranja con blanco. Le quedaría un cremita. Muy bonito también. Sí. Bueno, ustedes ya por eso les dije, combínenlo como quiera. Por ahí Diana la sea, creo que dijo que café. Ella lo quiere hacer morochito, háganlo como quiera. ¿Cuál es mi dicho? Hágalo como. Y espero respuestas. Bueno, ya me conoce, ya me conoce. Listo. Ahí quedó. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que yo les dije? Miren que la cara no tiene número.
¿por qué la cara no tiene número? Porque es que se hace sola. Se forma haciendo en el eso. Exacto, de él. Se hace sola. Sola, sola se hace. Y ahora vamos con el paso número 5. Vea que me conocen. Vea que ahí arranca. Todos ustedes están muy alzados. Todos ustedes están muy alzados. Vamos con el paso número 5. Sí, de hecho. Sí, claro. Sí. Sí. Miren pues, pero vea que es que saben cositas. Ay, es que no habrá. No, a mí me encantan, Luis, a mí me gustan mucho los abrazos. Paso número 5, preparados. Y eso que me quedó muy arriba, pero miren lo que les voy a mostrar. Bueno, quedó sombrerón, pero bueno. O sea, hay de todo en la vida, hay de todo tipo de sombreros. ¿Ah? Entonces, yo lo voy a tirar un poquito para arriba. Amanda, sí, ahorita dijimos que es prácticamente de cero molde y también se puede trabajar en foam. Tengo mi marcador húmedo, entonces, ¿qué voy a hacer, Claudia? ¿Qué voy a hacer? 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 Pero pilas ahí con la... Con el blanco. Y lo voy a dejar así como solo en este... Ah, bueno. ¿Cómo vamos? Ah, pero esta Julieta sí sabe mucho, como quieran, con lo que tengan. Y ahora vamos a hacer la bolita, que eso no tiene ciencia. Ese también es hecha. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, sí, sí, ay, sí. Susti. ¿Qué va a pasar ahora? Se los voy a mostrar así. Y ya les voy a decir qué vamos a hacer. Esta caja se llama caja. Con tapa. Y esta es la tapa. Son cajas que manejamos. ¿Cómo vamos? Se las pongo madre así más cerquita. Mili, que colocó más abajito. Más abajito. Ahí, muy bien. Resulta que yo no puedo dejar esto así. Pues, a ver, a ver, a ver. De poder, poder, sí. Que queda bonito así, sí. O sea, si ustedes vieran esto así en la caja, les aseguro que un alto porcentaje la dejaría así. Pero a mí me gusta mucho poner el borde negro. Yo lo voy a bordear totalmente. Lo voy a bordear totalmente así como está ese. ¿Entendida? ¿Entendida? Dije entendida. Tania dice que ella se quedó sombrerón y yo quedó perfecto, qué calma. Y yo acá llorando porque me quedó sombrerón, muchachos, Mientras yo hago el delineado, Claudia puede contar un chiste. ¡No tiene chiste! Es que yo quiero aprender los ojitos, vea, espere aquí estos ojitos. Jessica, los ojos es lo más duro de este Papá Noel, ustedes no la van a creer. ¿Listo? lo voy a delinear. Y ya le estoy dando tiempito igual a que se seque. Y vamos a comenzar. ¡Listo! Vamos pues. ¿En qué orden voy a delinear? En el mismo orden. Exactamente, porque si no la voy a embarrar. Ah. Van a delinear en el mismo orden en el que lo empezaron a dibujar. A ver, nanita, suéltelo pues. Ave María. Listo, vamos a arrancar. En este momento, para delinear, estoy usando marcador de vinilo poster marker número 4. ¿Qué fue lo primero que hicimos? La nariz. ¿Qué fue lo segundo que hicimos? La barba pequeña, la nariz, el bigote. Miren, ¿qué estamos llenando? El espacio que ahora se quedó viendo. Ah, ya. Vamos con la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? Ustedes siempre van a tener esta trampita. La barba. Voy a acomodarme para tener mejor pulso y que nos quede mucho más bonito. ¿Cómo vamos? Yo creo que todos estamos felices viendo cómo te quedó eso hermoso. Por lo menos yo estoy feliz. Ojo, recomendación, no hagan una acá, otra acá y después la encuentran, no, para donde arranquen, sí, se van yendo, muy bien. ¿Qué es lo que sigue?
ese, a ver, ¿cuál es el número 4? El gorrito, el bueno, ya sé, que está arriba de la cabeza. Ese, diga, pues el 4. Diga, pues el 4, es el 4. Vamos a hacer el borde del gorrito. ¿Les gustó el proyecto de hoy, madre? Pues yo creo que sí, a mí me pareció divino. O sea, que ya conmigo tienes un sí. ¡Sí! Y vamos con el último. Oiga, pues, que conste que no fui yo. Oiga lo que dice Nanita. Le dice la esposa al esposo: hoy es viernes de pierna. Y el esposo le dice: en el gym. Y la esposa le dice: no, en el hombro. Ay, Nanita, entonces, ¿qué hacemos, pues? Dice Andrea que sí puede tener boquita, no porque tiene mucha, está metida por allá. Tendría que ser debajo de este 9. O espere, yo lo levanto. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién preguntó lo de los ojos? Ay, no me acuerdo quién fue la que preguntó lo de los ojos. ¿Está preparada? Todo el mundo preparado, que vamos a enseñar los ojos. Espérense. Calma, calma, que vamos a enseñar los ojos. Angélica, chiquito. Ah, chiquito. ¿Listo? Sígale, pues. Quiero ver los ojos. Y va. ¡Ojo! ¡Ojo, pues! ¡Ojo con los ojos! ¡Ojo por ojo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué técnica, Jessica, la que le acabaron de enseñar! ¿Cómo la vio? Soy la mejor. Soy la mejor. Entonces... ya simplemente, si quieren, le pueden hacer una sombrita a esa vaina a la nariz. Bueno, vamos a terminar esta caja. ¿La marcamos o qué? Claro. Si ellas dicen que sí, si no, no. Vea, por favor, necesito que alguien me diga que sí, que alguien diga que sí, porque esta caja ya la dejo para la venta aquí en el almacén. Por favor, apiádense de mí. Eso es una canción de Víctor Manuel. ¿Cuál? Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer. Ay, no, yo sí canto muy hermoso. ¿Yo por qué no fui cantante? Usted canta muy lindo. Usted le escucha muy feo, pero usted sí canta. Usted es muy lindo. Groserita con eso. Vea, ustedes saben que tenemos disponible taller de lettering. ¿Sabían esa? ¿Quiénes no han estado en el taller de lettering? Vale 70 mil pesos y es una nota. Y los que han estado en ese taller, queden fe. ¿Listo? Queden fe. Vamos a hacer el feliz Navidad en la caja. Así, madre, entonces el moño te toca acá, ¿o qué? Porque es que no lo quiero hacer derecho, lo voy a hacer como acá. Hágale, pues. Déjeme en todo caso este campito para el moño, que quiero que me quede bonito. ¿Cómo que les? La marque, que la marque. Gracias, gracias, Diana. ¿Y entonces dónde a poner la Navidad si yo iba a pasar por acá con la D? Poner abajito derecho, donde medio se o sea, yo iba a hacer así, Navidad, y me iba a pasar por acá, pero si yo atravieso esto acá, eso no se entiende. Miren, pues, miren lo que acabo de pasar. Miren cómo mi hija la embarró, todos miren conmigo. Todos. Vamos a ver. Miren cómo la embarraron ahora. La canción, vamos, la embarró. Ahora yo quiero ver. ¿Qué va a hacer? Igual que todos ustedes. No, ya, que él está feliz. Ah, ya, ya. Entonces ya lo voy a dejar así, él está feliz. Claro que sí, no, a mí me escriben Navidad. Yo no sé por dónde. Pero ya sé por dónde le va a escribir Navidad. Ay, ¿por dónde? Vea, pues, les voy a dar opciones para esta embarrada. ¿Preparadas? Uno, en otra letra que no sea esta, más pequeñito, que calculan que le llegue hasta acá. Dos, en esta letra mucho más pequeñita, hasta acá. Tres, Navidad, en otro estilo de letra. Ahí están los abecedarios que les hemos enseñado durante todo este tiempo. Eso, Tilín, sí. Bueno, Tilín. Bueno, eso, Tilín, siga así, Tilín. Y respétenme, pues. O sea, ustedes, o sea, yo siento que ustedes no me respetan a mí. Yo la haría para abajo. Navidad. Es que voy a hacer Navidad. Así la quiero yo. Pero iba a hacer la na metida acá, Navidad. Hágala como quiera, pero si a mí me deja esa caja, que yo la voy a vender.
La voy a salvar. Oiga, ¿ustedes dudan de mí? No. Es que no, pero nos pusiste nerviosa, ¿o qué? Uy, sí, me asusté. ¿Ustedes dudan de mí? Sí. Los marcadores se llaman marcadores de vinilo Poster Marker. Marker. Termina en R. R con R, cigarro, R con R, barril, rápido pasan los trenes del perro K. Entendido. Los que quieran el taller de lettering, está ya en un grupo privado en Face. Nos preguntan y con mucho gusto. Ahora llega el cliente, dice. Ángela. Pero que todo. Lee el comentario. Es que yo nunca he dicho que yo sea perfecta en mis trabajos. Yo me equivoco constantemente. Ensayo haciendo los videos. Se me van las cosas. ¿Qué eso significa que yo no soy perfecta? Es que yo no soy perfecta. Ni nadie es perfecto. O sea, yo no lo soy. Yo no lo soy. ¿A qué se refiere? Yo de ninguna manera lo soy. Pues mi amor, yo sí te voy a decir una cosa. Te aseguro, pues, que más de uno donde les hubiera pasado lo tuyo habrían botado la caja. No, yo casi también la tiro. Yo estuve a esto. Y vamos a poner el DAF. Y acá le voy a cambiar. Es que jamás se duda Tilín. Listo, y con Tilín y todo. Es que, hijo de madres, no me respetan. Mejor dicho, creo que es la oportunidad de sacar todos esos abecedarios que se les ha enseñado, porque ustedes tienen que tener las herramientas a la mano. Ay, qué belleza, milagro. Es que jamás se duda, Tilín. Es que hubieras escrito una vida feliz. ¿Sí o no? Mi mamá una vez despachó un pedido así, cumple feliz, y los vendieron allá donde los despachó. No los devolvieron, sino que los vendieron así. Y yo dije, los misterios de la vida, los misterios. Y después al otro pedido que hicieron, entonces me dijeron, que muy lindos, pero así, por favor. Los podía poner. Feliz. Bueno, chicos, entonces ya acá, para que no se me dañe, ya lo van a bordear. Estoy esperando que se seque un poquito. Ay, necesito que esto se seque. Acá lo podemos enmirellar, madre, pásame verde, ¿será? Te pida que yo le doy, mía. Pía. Ay, qué risa. Bueno, chicos, para que un trabajo esté totalmente perdido, tiene que ser que el daño sea, no, una cosa de locos. Así porque es que un moño, para que un moño esté perdido del todo, sí, pues, es muy difícil, ¿cierto? No, ya tendría que ser, pues, que ustedes, es como ustedes no están perdiendo del todo. Ustedes, aquí donde uno las ve, tienen arreglos. Si tengo arreglos yo, no van a tener arreglos. Si una boba se arregla. Ay, pero porque es que no me respetan. No es cierto que sí, parece que se hubiera equivocado a propósito. Bueno, yo sí quiero ser muy sincera. A mí sí que me brote la sinceridad por todos lados. Pero si a mí me hubiese pasado eso, primero lloro, con toda seguridad que lloro. Y después... Sigue llorando, se limpia y sigue llorando. Pilar, no quedó amontonado. Quedó demasiado lindo. Yo solicité que me hicieran esto. Me estás defendiendo. No, porque yo quiero un moño, y no quiero un moñito así de esos chiquiticos que ponen así rapiditos. No, quiero un moño grande, despampanante, con esos mismos colores. O sea, porque es que eso se trata la Navidad y eso se tratan los regalos. No de poner un moñito. Ay, un moñito aquí con tela. Mejor no pongo nada, pues. He dicho. Madre, vas a poner el moño. Dijimos que le íbamos a poner el moño. Ah, pero después, cuando le tomemos la foto. ¡Oh! O sea que no le va a poner el moño. O sea que ustedes habrían regado esto por todos lados. Ay, perdón. No, de verdad que se quedó muy lindo. O sea. Entonces. De verdad que me descrestaste. ¿Qué va a pasar acá? Empieza la cantaleta mía.
que yo quiero hacer la caja repartida, hágala repartida, mi amor. Que yo la quiero, se lo dije desde el principio, todo para la derecha, hágala todo para la derecha, todo para la izquierda, que quiero que diga feliz Navidad Esparrama, hágala como usted quiera. Con todo el amor del mundo, les enseñé a dibujar, les enseñé a que lo hagan no solo en hojas, sino para que lo puedan hacer en cajas. Se los vamos, no voy a botar esta hojita donde se los enseñé, para que ahí con ese mismo dibujo se los enseñemos a hacer en madre, ¿en qué? En Fomi. Marcela, ya tenemos el curso de moños y empaque, ¿no es cierto? Sí, señora, está buenísimo. 60,000 vale. Y es una cosa espectacular. Se les 60,000. Le sacan la platica ahora, pues, en Navidad. Entonces el moño se lo vas a poner por acá, le vas a hacer unos punticos por ahí para que así se ve. Así como... le voy a poner un moño aquí gigantón. Listo. Ese se lo subimos. Ese les tomo la foto y se lo subo. Listo, chicos. No, yo quiero muchas cajas de esas. Erika, no es el mismo, porque en este se enseña a empacar. No, pero ese fue el que está pues por Facebook de 60,000, sí. Empaques y monos. No, es que estaban preguntando que si era el mismo de son por 30,000. Listo, chicos. Que le quiero hacer copitos, hágale copitos. Que le quiero hacer corazoncitos, hágale corazoncitos. Que lo quiero hacer con la barba tinturada, tintúrele la barba. Que le quiero hacer no un gorro de Navidad, sino una corona, hágale la corona. Listo, chicos. Les damos la idea, ustedes hacen el resto de la magia. Listo. Con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor. Entonces le ponemos el moño y, y lo subimos. Vea, me encanta porque ustedes ya me conocen. Ya me conocen, ya saben cómo es la vaina, ¿sí o no? Chicos, hola, mañana. Yo estoy feliz. Es que, ¿sabes qué? Estaba mirando el trabajo. Vea, te digo una cosa, yo viéndolo ahí en el video, gracias a Dios me quedó así, sí. Porque quedó más bacana esa letra ya como metida. O sea, es que yo me quedé callada pensando, a ver, como retomando, a ver qué era Adriana, la crítica que habían hecho y me quedó divino. No voy a repasar el blanco con blanco el feliz, uno porque me parece que quedó hermoso así, y dos porque tiene ya Mirella. Y con los marcadores de vinilo hay que cuidarlos como un tesoro, no se puede pasar sobre un espacio que tenga mucha mirecha, porque ahí lo vamos dañando. O sea, eso es parte del proceso que se les enseña, por ejemplo, el taller de Timoteo y marcado de globos, que tienen que cuidar los marcadores, eso es fundamental. Listo, chicos, con todo el amor del mundo, mañana taller virtual a las 4, les respondo y les hago las inscripciones, hay inscripciones hasta mañana y espero que lo hagan y suban fotos a la loca. Oíste, pero ¿por qué estoy tan gaga? ¿Será Mari, usted me echó sal en este café o qué? Mari. Chicos, los queremos mucho. Osmani, mi mamá le va a poner el moño y le vamos a tomar la foto y lo vamos a subir. Ok, y mañana recuerden que también con este mismo les vamos a hacer en Fomi. Pero mañana hago yo el... El lunes. Igual lo vamos a guardar, este lo hacemos en Fomi, eso se guarda, listo. Listo. Chicos, fotos. Chao, Olimpingüín. Chao.